Bueno, estamos empezando a llegar a la Cuauhtémoc, donde supuestamente se escucharon detonaciones y es lo que provocó la psicosis aquí en Valle de Chalco. Vamos a ir a ver qué pasa. Aquí estamos entrando a la avenida Cuauhtémoc. O sea, al parecer poco a poco empieza a retomar la calma. Sea, hay unos locales que aún siguen cerrados todavía, pero ya la gente comienza a salir más hacia las calles. Ahora la psicosis empieza a comenzar a expandir hacia rumbo hacia Iztapalapa y Tláhuac. Ahora en unos momentos más iremos hacia la calle de del Palacio, porque también nos comentaban que de aquel lado se estaba suscitando una acción de unos grupos que no se estaban identificando. El transporte público también ya se empieza a agilizar más todavía. Aquí empezamos a llegar a la intersección que hay entre la avenida Cuauhtémoc y la autopista México-Puebla. Vamos a ver, porque comentaban que también estaba cerrada la calle y la pista. Aquí estamos llegando a la pista. Como se puede ver, no está cerrada, pero sí hay un poco de carga vehicular. Ahora estamos llegando en la avenida Cuauhtémoc, yendo hacia el sendero Valle de Chalco. Vamos a dar una vuelta de aquel lado a ver qué sucede, a ver cómo están las cosas. Nos comentaban que del lado de Tláhuac, en el Coppel de Tláhuac, lo estaban cerrando.
En este lado de Valle de Chalco, el Coppel de Sendero aún sigue abierto. Ahora nos acercaremos a las instalaciones para tener un mejor ángulo. Al parecer todo transcurre con calma. Ahora saldremos e iremos hacia Coppel de la avenida Tezozómoc. Pondré la cámara en espera para ahorrar batería. Ahora nos vemos. Ahora estamos llegando a la intersección de Avenida Cuauhtémoc y Avenida Tezozómoc, a ver qué sucede de este lado. Haremos unas entrevistas para ver qué es lo que sucede de este lado de la Avenida Tezozómoc. Como se puede ver, el transporte ya se agilizó. Las personas empiezan a fluir más. Y la policía ni rastro, como siempre. Se puede ver, el transporte empieza a fluir más. Hemos confirmado que Coppel está cerrado.
No pudimos llegar a tiempo para ver qué era lo que ocurría. Tal vez por seguridad, miedo a que sea asaltada la tienda, cerraron, como se puede ver. Ahora haremos una entrevista a los trabajadores de Coppel. Continuaremos con la grabación. Como se puede ver, ya hay negocios más cerrados de este lado. Es un Montepío. No hay como salir a buscar la nota en las calles. Información verídica. Aunque a veces no muchas tantas. Ahora estamos metiéndonos sobre la avenida del Mazo, avenida Alfredo del Mazo, a ver qué sucede de este lado. Al parecer voy en sentido contrario, me voy a cambiar de carril para que no tenga problemas. Soriana está abierta como parte de un sistema impuesto con las famosas tarjetas Monex. Seguimos nuestro avance sobre Avenida del Mazo. Ya aquí hay más negocios abiertos. Parece que poco a poco empieza a llegar la calma. Hace escasos una hora, todos tenían esa psicosis todavía. Nadie quería salir de las escuelas, de las casas, perdón. Tuvieron que ir a cada escuela a recoger a sus hijos. No había transporte. Los automóviles de transporte público se tuvieron que refugiar en algún lugar cerca de sus casas porque se estaba corriendo un rumor que estaban rafagueando las casas, lugares diferentes de los normales, se puede decir. Ya poco a poco empieza a retomar la calma. No hay que dejar nada a últimas. Hay que empezar movilizaciones ciudadanas. Para que este homicida, que es Peña Nieto, no llega a la presidencia.
Y si lo ha llegado, el pueblo se lo va a demandar. Respecto a la entrevista que iba a hacer, era a unos trabajadores de Coppel, los cuales se negaron a hablar, puesto que no sabían tampoco qué era lo que sucedía. Pueblo trabajando. Ahora nos estamos metiendo en Avenida Comonfort y Avenida del Mazo a ver qué sucede de este lado. Al parecer estaban aventando petardos, cohetones, para simular que eran detonaciones de armas de fuego. Eso es lo que vimos de este lado. Hay que venir a corroborar. A ver, pondré pausa porque aquí me están deteniendo.